En estas 15 hectáreas, en su astillero, Cotecamar no solo construye buques, también construye país. Esa es una muestra que el sector defensa también se está preparando para los futuros escenarios. De la táctica a la práctica, de la táctica a lo social. Cotecamar, una empresa del sector defensa, del Grupo Social y Empresarial de la Defensa, estamos proyectando no solamente esa capacidad que hemos desarrollado para la Armada Nacional en diseño, construcción y reparación de embarcaciones, sino que además estamos generando una solución a los industriales del país. Hace algunos días dimos inicio a la construcción del empujador fluvial, proyecto que nos está catapultando hacia un objetivo más de país. El empujador fluvial será el producto bandera de Cotecamar para apoyar el transporte fluvial, el desarrollo del río Magdalena y el mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas que viven a lo largo de esa ribera. Es una línea de negocios para el transporte fluvial, una línea de negocios que en un escenario futuro generará consolidación territorial, porque el Estado llegará con una oferta directa a las regiones más apartadas. Ahí queremos generar soluciones a los industriales, a la empresa privada, pero también al Estado, que el Estado también pueda llegar con oferta educativa a través del SENA, oferta de buques hospitales a través del Ministerio de Salud o de IPS, oferta de ocio como el turismo ecológico, el avistamiento de aves. Hay unas grandes posibilidades para que este país incorpore a ese desarrollo social, económico y genere bienestar en esas regiones apartadas que son bañadas por las 5 cuencas fluviales que tenemos en el país. Para los ingenieros, para el personal operativo, para todos los que hacemos parte de este proceso, es un motivo de orgullo saber que nuestro trabajo se ve reflejado en un producto de beneficio, no solamente para la Armada Nacional, sino también para todas aquellas comunidades en donde los cuales nuestros productos llegan a prestarles servicios y ayuda humanitaria. Para nosotros es un orgullo decir que hicimos parte de esa construcción y que colocamos un granito de arena para construir eso, de que hoy más que buques estamos construyendo país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.